Las tres fillas. Fa una ripa d'años, cuan feban la canal de Saravillo, vinió un inchenía a bien las obras. La acompañaban las tres fillas suyas, que ya eran muy señoretas y no iban salió nunca de la ciudad. Cuan vio en el lugar, plen de bordas con vistía y corras con buenas montoneras de fiemo, no feban socarradísne de la chen de Saravillo y de cómo vivían. Y yo no sabía mica bien, y us mozos a escape pensón en feles velachanza tas carmentalas. Charrón con la ama de la casa en feban pensión, que también en yera farta de descaros, y marchón cara tal alcoba de aquelas mocetas. Prenían una caña y ligones linzuelos con el fil de pesca bien fuerte ta que no se escapase. Cuan se falló de noches y dimpués de avecenao, las tres mesachas se envayón ta la cama en que dormían chuntas. Se metió en el camisón, mató en el candil y se ficó en debaixo del cobertó, que feba buen afreo. Es mozos que ya feba un rato que van entrao ta la casa con pinchaos con lama y eran a la espía. Las mesachas que presumían de finas, resulta que cuando dormían ronqueaban como latonas. En cuanto la sintión, es mesaches aguantó en la risa y se arrimó en la alcoba a meter en marcha el plan. Empecipió en a estirar con la caña y asinas las otras se iban quedando destapas. Una se despertó en sentir la fredo y roñó. Mira a ver si no me sacas la sábana. Y la otra le contestó. ¿Qué dices? Si la que me saca la ropa eres tú. A la vez se despertó la tercera chirmana. ¿Pero queréis parar? Me estoy helando. Es mozos, aunque se esmeligaban, se aguantaban como podían ta continuar fendo la cinguanga. Las chirmanas ya eran tricoloteándose. Y ta mira de solución al misterio, una dició. Alguna tenéis la culpa, pero como no lo queréis admitir, vamos a levantar las manos todas de la sábana y se acabó el problema. Pero vión que los linzuelos continuaban moviéndose solos. Ya se pensaban que era el fantasma y se espantó. Y es otros matutans, que las vieron a punto de chilar, en cara se animó un mes y estirón con la caña de pesca. Falló en tanta fuerza que a la fin basta la cama foti un brinco. Con aquel estrapalucio, es mozos ya no podió un mes y salió en escopetía hasta la carrera sin parar de ready. Las tres mesachas se dieron en cuenta de todo y se encarrañó en abundante de vie que les habían tomado el pel a base de bien. De mala gana tornaron a colocar la cama, se tapón y se tornaron a dormir. Pero el cuento no acaba aquí. En aquellos tiempos la chen no saliva de la alcoba cuando tenía ganas de pichar. Feba demasiado fredo como ta marchata le excusa. Y yo sin teneban. Cuando era preciso, empleaban un pichal calzaban debaixo de la cama. Un destagals y ya tarde cuando aprestaban eslinzuelos y la caña, Eva cheta un sobres de gaseosa en el pichar, y ese va a rechira. A metanoche, la chirmana gran se levantó a pichar. Cuando vio las bromeras que saliva de allí dentro, ya pues contar las armas que falló. Las otras mesachas se despertón y se falló un guirigay que taque. Es mozos, que eran en la carrera haciendo orella, se partón de redía otra vez, y las mozas que se sentían dende alto se quedón bien mocadas. Perdárselas importantes salieron con la coda payosa. A la troldilla, bien luego, no paran basta que convencionan al pai de marcha de Saravillo escopetías. No querreban que las viesen desde el lugar, que ya serían al tanto de las comedias que han feito aquella noche. Nunca mes tornarían a redirse de aquella chica.